Un reconocido periodista de espectáculos causó controversia al asegurar que la reaparición de Juan Gabriel dependería del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A mediados de diciembre, Joaquín Muñoz anunció que el 7 de enero pasado Juan Gabriel terminaría con la polémica sobre su supuesta muerte y sorprendería a sus fans al regresar al ojo público. Sin embargo, no sucedió. Ahora, el periodista y conductor de En Shock Jorge Carvajal, quien ha dado seguimiento a la noticia a través del canal de YouTube Productora 69, explicó que en junio de 2018 Joaquín Muñoz entregó una carta escrita por Juan Gabriel a López Obrador en la que explicaba su situación a detalle. Joaquín le entregó una primera carta, en la que Juan Gabriel le contó claramente al presidente de México, con lujo de detalles, cuál es su situación, qué fue lo que pasó, por qué fingió su muerte y de quién se está cuidando. Por si fuera poco, en la misiva Juan Gabriel le pidió a AMLO una cita para platicar personalmente sobre su regreso, a 3 años de haber fingido su muerte. De acuerdo con Carvajal, el 15 de diciembre y el 7 de enero fueron los días propuestos por el propio Juan Gabriel para su reaparición, y por ese motivo Joaquín Muñoz compartió esas fechas con los fans del Divo de Juárez. El periodista señaló que aún faltan muchos detalles por resolver, pero aclaró que no es posible apresurar el regreso de Juan Gabriel, pues su vida depende de su reunión con López Obrador, por lo que deseó que su ex-manager pueda acordar una cita lo más pronto posible. Ojalá que la presidencia se ponga en contacto con Joaquín y puedan darle una fecha de reunión entre Juan Gabriel y Andrés Manuel López Obrador. A mediados de diciembre, AMLO fue cuestionado por un reportero de un reconocido programa de espectáculos sobre los rumores que señalaban que el Divo de Juárez estaba vivo, a lo que el mandatario se limitó a responder: Juan Gabriel, esté donde esté, es un ídolo de México, ¿qué te parece? Con información de Infobae, En Shock y Al Rojo Vivo. Foto, Instagram, @soyjuangabriel_. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.